En medio del dolor que me agobiaba, una mano milagrosa me tocó. Yo adoraba con un canto a Jesucristo. Ahogó mi voz. Cuando un llanto misterioso ahogó mi voz. Ese llanto inexplicable era del gozo inefable producido por el toque de Jesús. Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa, me tocaba restaurando mi salud. Por eso que le canto esta alabanza, por lo grande y lo sublime de su amor. Oye, hermano, si tu cuerpo se halla enfermo, siente ahora ese toque sanador. Siente ahora ese toque sanador. Ese llanto inexplicable era del gozo inefable producido por el toque de Jesús. Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa, me tocaba restaurando mi salud. Recuerdo con gozo el momento cuando me salvaste, Señor. Recuerdo que tú me dijiste: yo quiero predicar.
desde hoy te consagro mi vida. La quieres usar, mi Señor. El vivir o el morir predicando. Para mí no hay vida mejor. Mi vida sin ti fue miseria. Angustia, pecado y dolor. Tan triste, sin fe, esperanza y sin Dios. Desde hoy te consagro mi vida. La quieres usar, mi Señor. El vivir o el morir predicando. Para mí no hay vida mejor. Campanas de gozo hay en mi alma, caminando con mi Salvador. Su luz me ha dado la calma. Yo quiero predicar su amor. Desde hoy te consagro mi vida. La quieres usar, mi Señor. Predicando. Para mí no hay vida mejor. El vivir o el morir predicando. Para mí no hay vida mejor. Thank you.
al sonar de la trompeta. Todos se levantarán. Jehová dictará sentencia. Porque es el juicio final. Ven, prepárate ahora. No desperdicies tu tiempo. Ya se aproxima la hora. De la gloria o el infierno. Todos tenemos pecado. Ahora podemos limpiar. Si a Dios nos humillamos con fe y con sinceridad, ven, prepárate ahora. No desperdicies tu tiempo. Ya se aproxima la hora. De la gloria o el infierno. Mira, examínate tú. ¿A qué lado estás parado? Si estás al lado de Cristo, estás sirviéndole al diablo. Ven, prepárate ahora. No desperdicies tu tiempo. Ya se aproxima la hora. De la gloria o el infierno. Ven, prepárate ahora.
no desperdicies tu tiempo. Ya se aproxima la hora de la gloria o el infierno. Agonía, el rey del universo, cuando el traidor le entregaba con un beso. Siendo azotado por los hombres aquellos, y estando herido, perdón pidió por ello. En mi sueño yo vi que te azotaba, y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo, yo pensaba, era otro. Y al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En mi sueño yo vi que te azotaba, y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo, yo pensaba, era otro. Y al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy vive y le adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que él sufrió para salvarnos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que él sufrió para salvarnos.